Hola, esto es Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles el quehacer universitario. En el programa del día de hoy vamos a conocer un proyecto para mejorar la calidad de la alimentación de los niños en edad escolar. Además, vamos a aprender qué es la curricularización de la extensión a través de 14 proyectos que se presentaron para evaluación en nuestra universidad. Después vamos a recorrer lo que fue la carpa de los pueblos originarios dentro de la Fiesta Nacional de la Artesanía en la ciudad de Colón. Pero primero vamos a ver cómo, gracias a un convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y el CONICET, se comenzó a implementar un programa de relaciones humanas que busca incorporar científicos a universidades dedicadas a la investigación científica y tecnológica. Las áreas temáticas abarcan desde la tecnología en alimentos, la información y la comunicación, a la explotación agropecuaria, el desarrollo regional, medio ambiente y bioingeniería. El trabajo es tratar de poder promover la investigación trayendo a especialistas, sobre todo en determinadas temáticas, que puedan aportar al fortalecimiento de todos los recursos humanos de nuestra universidad. Es un trabajo conjunto entre el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el propósito de también a futuro ser un aporte para el desarrollo social y productivo de la provincia. El objetivo del CONICET fue el de crear desde hace unos tres años centros de investigación y transferencia en los lugares donde la investigación está menos desarrollada, o sea, hay menos investigadores de CONICET. Entonces, en Entre Ríos es el Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos, el CITER, y yo vengo a ser la directora de ese consejo directivo, que durante todo el año pasado y parte del anterior también estuvo trabajando para definir cuáles eran las líneas de investigación que considerábamos importantes para la universidad y para la provincia, con el objetivo de ver si en los próximos 4 o 5 años se llega a formar una masa crítica, o sea, una cantidad mínima de investigadores, como para crear un instituto de doble dependencia, CONICET, UNER. Hay distintas líneas de investigación, una de ellas tiene que ver con alimentos, entonces vinimos los miembros del consejo directivo que son especialistas en el tema. En este caso, estas investigadoras han venido a visitar la facultad para ver y conocer la infraestructura que tenemos, los laboratorios, el equipamiento, y de allí luego definirán específicamente, junto con las personas del consejo directivo, que son las especialistas en esos temas, en cómo se van a desarrollar estas líneas de investigación en el seno propio de la universidad, que como lógica debe articularse también con las capacidades nosotros existentes en nuestra universidad. Sus trabajos específicamente tienen que ver con biotecnología, con la nutrigenómica, todo el tema de la biología molecular, en fin, todo lo que pueda hacer un aporte a algunas áreas de vacancia, sobre todo que tenemos en este momento en la provincia de Entre Ríos y que requiere de especialistas muy formados. Porque la idea es federalizar un poco el CONICET, sino los investigadores del CONICET están todos concentrados en determinadas ciudades, que es donde están los grupos más fuertes, entonces cuando se presentan para ingresar, son los que tienen más posibilidades de ingresar porque sus profesores, sus directores son muy buenos. Entonces es una cosa que se va retroalimentando. Y esperamos tener éxito y que se creen los institutos y que haya grupos fuertes de investigación en la UNER y que sean también referentes en el país, o sea, que se dediquen a temas que el resto de investigadores que están en la misma área tengan que venir a preguntarle a los investigadores de Entre Ríos. La extensión universitaria es una de las funciones fundamentales de la universidad, junto con la docencia y con la investigación.
Actualmente no se concibe la extensión universitaria sin la participación de la comunidad y de los estudiantes como actores centrales. Nuestra universidad lanzó una convocatoria a las cátedras para generar propuestas de intercambio de saberes con actores comunitarios. Este proceso se llama curricularización de la extensión. Se presentaron allí 14 proyectos que fueron evaluados en la ciudad de Villaguay por docentes de la Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad de la República. Bueno, es la convocatoria a proyectos de curriculización. La verdad es que estamos muy felices porque hemos convocado a lo que yo llamaría la línea fundadora de esta actividad de curriculización en Latinoamérica, que es la gente de UDELAR, de Montevideo, y está aquí el prorrector de Extensión Universitaria, Humberto Tomasino, uno de los hombres que dio inicio al proceso en nuestra región. Hay proyectos que han sido presentados por las facultades y hoy son evaluados presencialmente por evaluadores de Universidad del Litoral y Universidad de la República, más evaluadores internos de la UNER. De allí saldrán los proyectos que llevarán contenidos a los planes de estudios vinculados a prácticas sociales, trabajo comunitario, etc. No se concibe ya una actividad de extensión puertas adentro. Se ha roto también un poco con el viejo esquema de que la extensión es la capacitación u otra forma de la docencia, en realidad, cursos, todo ese tipo de cosas que eran formatos previamente aceptados. Es decir, se considera hoy que la extensión es un diálogo de saberes entre la universidad y el medio, y esa es la concepción que anima esta convocatoria. Se desafió a las facultades a que presenten proyectos y ha habido 13 proyectos, o sea, más de uno por facultad, lo cual también nos asombra porque es la primera convocatoria. La extensión es una de las patas básicas de la universidad y teníamos que entrar ahí. Bueno, el proyecto de curricularización fue debatido, muy debatido, dentro del Consejo de Extensión. Después se amplió a todos los consejos directivos y al superior. Y creemos que hoy, si yo lo pensábamos, lo hablábamos hace un rato, veíamos estar en este momento evaluando curricularización, nos parece mentira. Y esta se hizo con muchas propuestas, que algunas se desarrollarán con más, con menos éxito, pero fue el primer paso. Creo que a partir de esto hay que ir consolidando esa línea. Es un salto cualitativo en la mirada de la extensión hacia Es un salto cualitativo y es una integración de las funciones de la universidad, que es a lo que tenemos que tender. Extensión, docencia e investigación tienen que ir juntas. Creo que más allá de que sea un desafío bastante grande, el número de presentación de proyectos para hacer una cuestión innovadora para esta universidad es muy rico. O sea que creo que esta cuestión de la resistencia frente a este desafío no es tanta, me parece, por la presentación y la cantidad de proyectos y la calidad de los proyectos, ¿no es cierto? Evidentemente, digamos que el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de Extensión dentro de la universidad se ve reflejada en estos proyectos presentados, ¿no? Se puede observar que esto de curricularizar la extensión en los docentes, digamos, tiene una mirada clara. Esta cuestión de cambiar la mirada que se tiene de la extensión como función de la universidad, digamos, de no solo de ir y transferir los conocimientos, sino en esta cuestión de resaltar el diálogo con el otro. Este llamado a proyectos de curricularización es un emergente claro de cómo se está pensando la universidad. Eso implica que hay 13 grupos docentes que están pensando, que están repensando su tarea docente. No es nada menor. Y eso va a implicar de que haya 13 colectivos de estudiantes que van a tener un proceso de formación distinto al que tenían con anterioridad. Eso habla de, bueno, un proceso de cambios conducido por las autoridades universitarias, a mi criterio, con mucho cuidado, con mucho trabajo.
Nosotros hemos intentado venir y estar cerca y mostrar las dificultades que hemos tenido. En Uruguay hemos hecho alguna pequeña cosa en esta dirección. Y bueno, estamos intentando compartirlo y aprender de las experiencias de ustedes, que son muy interesantes. Le plantea a los docentes la posibilidad de intercambiar con proyectos parecidos que tenemos allá, muy valiosos. O sea que bueno, la idea es que copensemos esto de una universidad nueva en la región. Tenemos el Grupo Montevideo, conformamos un grupo de extensión para el Grupo Montevideo. Ahí estamos pensando en común. Y bueno, por ahí hay horizontes un poco más alentadores para pensar una universidad que tenga más compromiso con los sectores populares y con la transformación de la realidad. La calidad de la alimentación de los chicos en edad escolar es una preocupación que desde la Facultad de Bromatología en la ciudad de Gualeguaychú se abordó en un proyecto que busca capacitar al personal de cocina de los comedores escolares. La idea es asegurar una nutrición más segura y más saludable para los niños. Nosotros lo que hacemos en este proyecto es trabajar a las escuelas, precisamente los comedores escolares de las escuelas, con las cocineras. Entonces lo que hacemos es ir a esa escuela, primero hacer como un diagnóstico que llamamos nosotros de cómo ellos se encuentran trabajando en las cocinas. Después damos tres talleres, que uno se trata de alimentación saludable, otro se trata de lo que es la organización del comedor y otro que es higiene y manipulación de alimentos. Nosotros este ya es el tercer año que estamos trabajando en el proyecto, que ahora finaliza en mayo. Bueno, en realidad nosotros al principio es como que cuando arrancamos con el proyecto es como que era para ver cómo sale, digamos, pero después, o sea, como que fue re fructífero la experiencia tanto para los cocineros como para nosotros y también los alumnos es como que podían, digamos, hacer como un poco de educación alimentaria a partir de lo que dábamos en la cátedra. Bueno, y para nosotros también, o sea, es algo muy, muy lindo, digamos, porque es como, vemos cómo van trabajando, digamos, los alumnos y demás, y las cocineras a su vez también nos dicen o nos piden, por ejemplo, que sigamos yendo a la escuela, porque, o sea, está bueno, digamos, está muy lindo. Es importante justamente que nosotros, o sea, desde nuestro lugar podamos aportarle lo que más podamos, por el hecho de que ellas, digamos, van a poder de esa manera tener herramientas para aplicarlas en su cocina diaria. Y este proyecto, así como lo hemos hecho nosotros, por ahí se podrían replicar en otros lugares. Así porque, o sea, nosotros trabajamos en las escuelas públicas de acá de la ciudad, hemos trabajado donde están los comedores. Pero por ahí estaría bueno, nosotros hemos visto que hay varias instituciones más, así que bueno, vamos a ver si se sigue dando con el proyecto, así que no, ha sido muy linda experiencia. Estamos en Concepción del Uruguay con los ingresantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, con una variedad de carreras que atraen año a año a jóvenes de todo el país. Conozcamos esta nueva generación de universitarios. Elegí la carrera porque vengo de una familia que se dedica a la salud, son todos enfermeros. Y bueno, en un principio yo me he ido a estudiar medicina a la ciudad de Rosario y bueno, por cuestiones personales me vine en segundo año, así que me metí en esta carrera que para mí todo lo que tenga que ver con la salud va a ser enfermería. Toda la vida me gustó, desde que soy chica que digo que voy a ser enfermera. Allá cuando estudiaba en secundario allá en Buenos Aires he hecho pasantías en clínicas, he cuidado ancianos, he cuidado nenes. Estoy estudiando salud ambiental y bueno, elegí la carrera porque la verdad que me llama mucho la atención el estudio de la tierra y también poder ayudar a la gente que en los proyectos que estén planeando. Y bueno, nada, conocí la facultad por internet también. Y bueno, cuando llegué acá, la verdad que me sorprendió porque no pensaba encontrar que la gente acá, los mismos empleados de acá de la facultad sean tan amables y tan buena onda, la verdad que es muy bueno eso. No, por ser, como dice un chico, por ser pública, la verdad que la facultad 10 puntos, porque bueno, vengo de una ciudad más grande y administrativamente es mucho más organizada esta facultad y también más
para mí más cómoda, porque bueno, es por ahí, no somos tantos alumnos como éramos, como era en la otra facultad. Nos traemos el mate, compartimos el mate, cosas así, costumbres, intercambiamos costumbres y está muy bueno, la verdad. ¿Por qué eligieron esa carrera, en tu caso? Porque capaz que vengo ya de familia, lo que es todo salud, entonces me llamó mucho la atención. ¿Vos sos de acá, de Concepción? No, soy de Río Negro. Yo soy uruguaya y me traté de informar por internet y cuando fui a averiguar al hospital allá, que las clases se dan allá en el hospital, me dijeron que era binacional y tenía que venir acá. Entonces decidí investigar más y me vine con mamá a conocer y me gustó mucho, la verdad. Y cuando vine y conocí a mis compañeros, me dieron más ganas de quedarme. Y justamente un doctor me mostró los instrumentos para las operaciones. Entonces me interesó mucho. Empecé a buscar en la página de la UNER y hasta vine a la facultad acá y bueno, me anoté. De Jujuy, de Tilcara, nos dijeron que venías. ¿Cómo desde tan lejos conociste nuestra facultad? ¿Por qué esta carrera? La conocí porque una chica ya me había comentado de lo que era la universidad. Y como que después busqué también en internet, me informé más por el internet sobre la carrera esta. Y bueno, vengo de familia con la medicina, o sea, con la ciencia de la salud, así que debí irme a Buenos Aires a estudiar medicina y después obstetricia. Me enteré que acá estaba más cerca, pues yo soy de Gualeguaychú, y me vine para acá y me anoté acá y bueno. Conocí la facultad por páginas de internet, aparte porque soy de por acá cerca, y tengo varios conocidos que están estudiando eso y me interesó mucho, aparte me gustan las materias que tiene. Y nos sentimos muy bien, tenemos ganas de concretar y recibirnos y darle un orgullo a la familia, que gracias a ellos estamos acá y la verdad que me encanta estar acá. Con la intención de reflejar la actividad cultural de la región, recorrimos en la ciudad de Colón la Fiesta Nacional de la Artesanía. Fuimos específicamente a la carpa que convocó a artesanos pertenecientes a comunidades de pueblos originarios de diversos puntos de nuestro país. En Colón, en el Parque Quirós, se realiza anualmente en el mes de febrero la Fiesta Nacional de la Artesanía con proyección latinoamericana. En esta edición, los pueblos originarios tuvieron un gran protagonismo. Más de 40 representantes de distintas etnias de nuestro país, las comunidades Qom, Huichí, Vilela, Mapuche, Biwa-Guaraní, Pilagá, Mocoví, Aymará y Coya participaron de la feria mostrando y vendiendo artesanías. Dos aldeas Biwa-Guaraní, La Pay Antonio Martínez y la aldea Guaypotí de la provincia de Misiones, recorrieron alrededor de 900 kilómetros para llegar por primera vez a esta fiesta. Lo lograron gracias al apoyo de un grupo de amigos, docentes por los niños. Somos amigos, un grupo de amigos que vamos todos los años. No es ninguna ONG, ninguna fundación. Lo hacemos con nuestro propio peculio, nuestro propio bolsillo. Es su primer contacto con el afuera, con el blanco. Se manejan muy bien, hay que darle su crédito porque se manejan muy bien, les cuentan cómo trabajan, porque ellos tienen que mostrar su trabajo, porque si se quedan, realmente ellos tienen que responder ahora cuando lleguen, tienen que responder a su comunidad. Si su comunidad no les gusta lo que hicieron, no les gusta cómo se manejaron, no pueden venir más. Es la comunidad la que los acepta o no lo que están haciendo. Ellos vienen ahora, se hace una asamblea y tienen que mostrar qué es lo que hicieron con fotos, con videos, con lo que ellas les cuentan. Si la asamblea no les acepta, no pueden venir más. ¿Qué significa para vos participar de este tipo de feria donde muestran el trabajo cotidiano que ustedes hacen? Bueno, en primer lugar, che auyebete pame. Che machera caraita tende
el Señor de la Llama. Entonces, mi nombre es Paulo Duarte, soy de Misiones, soy el segundo cacique de esa comunidad Fracrán. Ahora es mi primera vez estar acá en una feria de esa. Me siento muy contento de estar acá. Entonces, es un orgullo para mí contarle a mi gente cómo fui recibido. Entonces, es el más o menos que por ahí me siento muy contento con esta feria que está. Contame de lo que vemos acá. ¿Con qué material, cuál es la materia prima, por ejemplo, con lo que hacen estos tejidos? Está hecha de tacuara y la pintura también está hecha de pintura natural del monte. Lo sacamos en las cáscaras, entonces lo teñimos con esa pintura natural del monte. Lo cortamos como un metro de largo, entonces de ese hacemos el tejido, empezamos la base de abajo para arriba. Recién tomaste esto, está hecho con, contamos un poquito de eso. Esa es la semilla que de una planta que supuestamente está en la orilla de la laguna, allá en Misión, en mi comunidad, hay muchas de esas. Entonces, este es una semilla que por ahí crece, ese está maduro, cuando se madurece cae solo, o si no nosotros sacamos de las plantas, nos juntamos, y para hacer collares, lo sacamos esta, así, este, y ahí ya queda como para hacer collar. Así que la planta directamente es la que te da estos colores. Claro, directamente te da estos colores, sí. Entonces, un brillo, eso. Sí, no, ese es natural también, natural, todo natural. ¿Cómo trabajan ustedes en la comunidad? ¿Trabajan los niños? ¿Trabajan todos, las mujeres? Principalmente de esto trabajan las mujeres y de canasto los hombres. Muchas gracias por contarnos. Si se queda algo más que nos quieras contar. No, para mí es muy muy, muy. Muy llamativo de estar acá, porque yo no, o sea que quería decirle que estoy muy contento con toda esa feria. Estoy muy contento con la gente del Colón. Entonces, esa es mi última palabra. Mi nombre es Cuarau Mini, yo soy Hipólito Benítez en el nombre de Guananí. Bueno, mi localidad es Colón Edilicia, departamento del Dorado, yendo a las cataratas. Bueno, nosotros trajimos acá los canastos, los tallados, digamos, y la cerbatana, que es arma tradicional. Esto, hecho de madera blanda, que es un tucano, digamos. Nosotros hemos participado esto, cortito, digamos, a la medida, digamos, va como cortando la de esta, y el color, digamos, es de alambre caliente, vamos quemando, claro, sí, para que vaya después de que se seque, digamos, la madera. Este mimbre, este es la tacuara, y el color es natural, se llama catigua de la zona, digamos, catigua de un árbol, de una madera, lo raspamos y lo hervimos, cuando se acerque, cuando se seca, digamos, cuando sale el color, digamos, nosotros les pintamos, igual que la tacuara. Este es la cerbatana, cazador de pájaros, nuestro ancestro usaron para cazar pájaros. Poner la flechita, la empujar con otro, es como para cazar, un arma tradicional. Tradicional, sí, pero con llamador de pájaro, digamos. Este es calabaza, adentro de este está la semilla. Este sería el llamador de pájaros, porque los pájaros piensan que es una víbora campanilla, digamos, cascabel. Y cuando se acerca a los pájaros, le pones la flechita y le soplas. Nosotros lo matamos pájaro por la necesidad, no es para jugar ni nada, sino que es para consumir. Bueno, esto para nosotros es muy alegría, digamos, de poder estar. Yo la primera vez que estoy participando con un amigo que es del Cacique Segundo, de la zona de San Vicente. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Recuerden que si quieren comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla y que pueden revivir cada uno de nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube.
Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.